fue eso? ¿Que alguno de tus amigos, de tus invitados quedaron afuera? No. Según me informaron, todos mis invitados están acá. ¿Y entonces? ¡Toma, cagón! ¡Cagón de mierda, salí! ¡Si te lo ¡Es el infierno de Kamika! ¡Déjame mi goma! Esta es mi casa y voy a salir yo. No, para, papá, no salgas. Estos tipos no nos van a arruinar la fiesta. Y vos quedate en el molde, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes acá? Decile al goma que salga. O se cagó que te manda a vos. El goma se acaba de casar. ¿Por qué no dejamos esto para otro momento? Entrá y decile que salga si no querés que entre yo y lo saque a patón el orto. ¿Por qué no te vas a amenazar a tu vieja, mafioso de cuarta? Porque ni Rodo ni nadie lo va a dejar salir. La que va a salir soy yo a pegarle cuatro gritos. Me tienen podrida estos criminales, mira. Pero por favor, tranquilícese, Tina. ¿Qué pasa? No. ¿Qué hace ahora, goma? ¿Qué pasó? No. No te vuelvas loco, no puedes entrarle a ese enfermo. Déjame, yo sé lo que hago. Y yo sé lo que te van a hacer si salís. No entiendes, Roja, si el goma no... ¡Vos cállate la boca! Pero es la noche de tu casamiento, escúchame, no te enganches, que vayan un carroña a otro lado. A mí me quieren y a mí me van a encontrar. ¿Qué es lo que quieres demostrar? A ver, ¿querés demostrar que yo tengo más huevos que ellos? ¡Eso quiero demostrar! ¡Está bien! ¡Soltalo! Está en todo su derecho de elegir si quiere que su hijo no tenga un padre. ¡Andá si sos tan macho! ¡Andá! ¡Vamos, goma! ¡Goma! Te juro que si vos salís, no me ves más el pelo, ni a mí ni a tu hijo. Porque ya se arruinó nuestro casamiento. Y no quiero que se arruine mi vida entera. ¿Entendés? ¿Entramos, Cami? No. ¿Y que vamos a estar toda la noche acá esperando como unos pajeros? No, nos vamos a ir. Y mañana que todo el barrio se entere que Gómez es un cagón de mierda, que no quiso salir. Vamos. Y eso no aparece más por el club, ¿eh? El goma está muerto, se murió. ¿Estamos? Vamos. ¡Vamos, cago! Tranquilo, macho, ya se fueron. Buah. Hay que mejorar el clima, entonces. ¿Llamo a la policía? No, estás loco. No, está todo bien. Está todo bien. Haceme caso. Permiso. No, loco. ¿Y esto no vale? Pero es la fiesta, Marta. Toma. ¿Estamos tranquilos?
Che, Miguelito, ayúdame. Anda a buscar una botella fría en la heladera. No, viejo, la botella fría está en la pileta. Bueno, anda a buscar a la pileta, entonces. Che, ¿qué pasa? No pongan esa cara. Total, ya pasó todo. Ay, sí, abuelo, pero fue re pesado. Bueno, ya sé, pero ¿qué vas a hacer? Che, ¿la vieron a Delia? La última vez que la vi estaba en la cocina. Ah. Che, viejo, qué mal que se puso Delia con todo esto. Toda la vida, el Goma se agarró a piñas. Ay. Por cualquier cosa. Qué bravo, ¿eh? Siempre. Había que llevarlo al pirobano para que le cosiera la cabeza. Sí, no acostumbra. Es que con Goma. Yo creo que por eso quedó un poco trastornadito, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Trastornadito. Trastornadito el Goma. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos todos locos. ¿A dónde queremos llegar? Y está todo revuelto, Roja. ¿Qué es? Rodolfo, anda a ver a tu abuela. ¿Qué pasa? ¿Se siente mal? Anda a ver. Vieji, ¿qué pasó? No pasa nada. Pasa que la abuelita está nerviosa. Y yo le quiero hacer un té de tilo porque me parece que eso... Te he dicho 40 veces que no quiero ningún té de tilo. Pará con eso, querés que me vas a resfriar. Y no me llames abuelita. Polvorita, por favor, anda, yo me encargo, anda. Será buena chica, che, pero es un plomo, medio pesada. Medio si la mira con un solo ojo, vieji. Mira, no creas que porque me haga chiste me vas a hacer olvidar de la indignación que tengo. Y el susto también. Bueno, te puedes quedar tranquila, por favor, los muchachos ya se fueron. Sí, pero esto fue solo un episodio. Vos sabés tan bien como yo que esto no termina aquí. Ese tipo quiere sangre y el estúpido de Goma te la va a dar en cuanto pueda. Bueno, vieji, por Dios te lo pido, está todo bien. Mañana hablamos, ¿eh? Hoy por hoy terminemos la fiesta en paz, dale. ¡Soltame, Isidro, pero soltame! Te digo que no sos mi marido. Delia, por favor. ¡Ni mi novio sos! Por favor, ¡no sos nada mío, Isidro! Y a ver, ¿qué me miran? ¿Por qué me miran? A ver, ¿qué pasa? Delia. Ya sé, me vas a echar de tu casamiento. Ya sé. Solamente por una copa de vino, Gomita. Delia, te juro, Gomita, una sola copa de vino tomé. Delia, por favor. ¡Déjala! Me siento mal, ¿no? Trata de descansar, ¿Qué hice, Isidro? Nada, tomate un poco, te cayó mal. No, tomé mucho. Yo no puedo tomar. Te hice pasar vergüenza con tus hijos y con Doña Tina. Delia. Pasa que nos pusimos todos nerviosos por lo de tu hermano, che. Pobre marito. ¿No ves que no puede escapar a su destino tampoco? Bueno, descansa. Mañana te prometo que nos cantamos un tango, ¿eh? Descansa. Che, Rodo. ¿Me puedo quedar a dormir acá en tu casa? ¿La piecita de arriba? Sí, donde sea, acá arriba a la mesa, en cualquier lado. Prefiero que el viejo y Delia se queden solos hoy. Che, ¿cómo se puso Delia, no? Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir que mañana tenemos entrenamiento, ¿sí? Dale. No, vamos. Che. ¿Eh? Otra pregunta. ¿Qué pasa si este tipo kamikaze se hace jefe de la hinchada? ¿Qué sé yo qué pasa? No sé, me parece que... que se pudre todo, ¿no? Se pudre el fútbol, el barrio, el club. Si estos tipos ganan, se pudre todo, hermano.
Getnet? Bájate la app y empieza a cobrar hoy. Vende a rolete, pagando menos comisión. Getnet, by Santander. Por fin llegó el otoño, Eva. Y así comenzó todo. Vendedores. ¿Qué fue lo que viniste a vender cuando me tocaste el timbre? Empresarios. ¿No sabes si la señora sale esta noche? Sí, señor. Va al Teatro Astros. Ajá. ¿No sabes si yo salgo con ella? Casadas. No tengo plata. Si te da lo mismo, otra cosa. Viudos. Ya van a volver a encontrarse en el cielo. Por eso lloro. Y mucho, mucho más. Matrimonios y algo más. Viernes a las 22. Solo por volver. Off Family te protege. Para que tus noches en familia sean más divertidas. Protección diaria para tu familia, para que puedas enfocarte en lo que más importa. OFF. Disfruta cada momento. S.C. Johnson, una compañía familiar. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. ¿Te vas a enojar con Tony? Meses encerrados compartiendo las 24 horas. Saliste a comprar algo y te extraña. No te amargues y prueba el nuevo Danette con chocolinas. La mejor combinación de una increíble torta de dulce de leche y crema con un toque exquisito de auténticas chocolinas. Estás para algo dulce. Estás para un Danette. Proba también los nuevos Danette con cookies. ¡Marzo en volver! Despedimos el verano con un mes de celebraciones. Decime que trajiste los churros. En marzo celebramos con Palito Ortega con una maratón para cantarle el feliz cumpleaños al rey. A 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla, un homenaje de volver al vanguardista de nuestro tango. China Zorrilla, un aniversario y dos de sus hermosas películas. Adrián Suar también cumpleaños y reservamos una noche para dos más dos. ¡Chicas, vengan a ver esto! Marzo en volver. En un mes de celebraciones, nada mejor que un regalo. ¡Es alucinante! Llega Regalo del Cielo. Noche y día, estreno con Facundo Arana y Romina Gaetani. Chicas, miren lo que traje. Juanita la Soltera, una novela entrañable para seguir soñando con el amor. Pero como ya está de novia. Y un final de verano donde ellas son las únicas protagonistas. En el Día de la Mujer, cine argentino de estreno, Las Insoladas. Nos tenemos que tomar todo el sol, tenemos que quedar mulatas. Señoritas. Seis mujeres rinden culto al sol en un deseo desesperado por cumplir un sueño. Así despedimos el verano. Así celebramos marzo. Solo por volver. Si hay algo bueno que aprendimos durante todo este tiempo, es que jugar nos conecta como ninguna otra cosa. ¿No sería lindo que esto que tan bien nos hace pueda llegar a todos lados? Compartamos más momentos como estos. Break. Listen to this. Break. Oh.
Hay polillas en tu casa. Deja de disimular. Usa Raid Matapolillas y Larvas en Aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Están los tipos, Rodo. Entremos por el otro lado. Del otro lado están también, Atilio. Bueno, entonces vámonos, no entremos. Mi lugar es en la cancha y a mí de la cancha me sacan con los pies para adelante, ¿está claro? Tampoco exageres. Es una cuestión de principios y si tienes miedo, no lo demuestres, ¿no? Buen día. Buen día. Día. A nadie, chabón. Se pusieron ahí en la puerta. No dejaron pasar ninguno de los nuestros, a nadie. Al vacío le cortaban la oreja. Ayer fuimos a hablar con los blandengues, ¿viste? Para meter presión. Y no, no quisieron saber nada. Ya que a mi casa lo había parlado. ¿Hoy lo vas a vocear, Goma? Porque además, para que sepa, andan pintando por todo el club, por todos lados, Goma Cagón. Y Goma Trolazo también. ¿Qué va a hacer, Goma? Algo tiene que hacer. Muchachos, yo sé que es difícil entrenar en este clima. Y mucho más difícil jugar el próximo partido. A nadie le gustan las amenazas. Y mucho menos que nos toquen el fútbol. Estamos primeros porque nos estamos rompiendo el tor. ¿Para qué? Para jugar bien. Para jugar al fútbol con alegría. El fútbol que sabemos, el fútbol que queremos, el fútbol que pensamos y el fútbol que le gusta a la gente. Por eso les pido, ahora más que nunca, que pongamos huevos. Huevos para estar dentro de la cancha bien unidos y que se note que tenemos alegría y ganas. Así que les pido que arranquemos con toda la energía. Vamos a movernos, muchachos. Vamos, más unidos que nunca. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Buen día, Presi. Buen día. ¿No habíamos quedado en que Rojas no iba más? Mira, mientras Rojas haga y responda con los resultados, Rojas se queda. ¿Y el pendejo también? Mira, el año pasado Rojas nos salvó el descenso y este año, si Dios quiere, nos va a sacar campeón. Así que, mira, la conducción sabe lo que hace. Me pasa que a mí a los muchachos no nos gusta, ¿vio? ¿Pero qué es lo que no le gusta? ¿Que sea de la contra? Y aparte que sea amigo del Goma. Bueno, pero ¿yo qué querés que haga? Por empezar, nos podría dar unas moneditas. Así no tiene que llevar el auto al chapista de nuevo, ¿vio? Nos vemos. Concha, tu hermana. No, pará, pará, Rodito, no, no, no. No entré, no provoques. ¿Eh? Si no, en serio, te van a sacar con los pies para adelante. ¿Va a abrir la peluquería hoy? No, no había ánimos. Tina, yo vengo a pedirle perdón por lo de anoche. ¿Vos? ¿Pero qué culpa tenés? ¿Le parece poco, Tina, enamorarme de esta bestia, de este animal? No, ¿qué decís, Susi?
Dale, el Goma te quiere. Vos lo cambiaste. Le pediste que no saliera y se quedó. Quédate tranquila. No sé. Ay, no sabe, Tina. Anoche no me habló, ni un pelo me tocó. Se metió en la cama sin sacarse los zapatos siquiera. Le daba trompadas al aire, patadas. Yo me tuve que acostar en el suelo. No, ¿viste? Él piensa en la venganza, nada más. Yo sí sabía que iba a ser así, Tina, no me casaba nada. No te preocupes, no va a pasar nada, créeme. Se están mostrando las plumas, pero no va a pasar nada, sentate, ¿ven? Yo te voy a contar una cosa que me pasó a mí cuando era chica con mi familia. Vivimos ahí en el barrio Las Cañitas, no sé si lo ubicás cerca ahí del hipódromo. Y había dos hermanos, los Morales se llamaban. Y se habían enamorado de la misma mujer. Y cuando el menor, Elvira se llamaba ella, era una planchadora bastante casquivana, la chica. Cuando digo bastante, era de lo peor. Bueno, cuando se enteró el menor de que esta chica, la Elvira, andaba con el hermano mayor, desafió al hermano a un duelo a cuchillos. Y se encontraron ahí en el terraplén, que las vi ahí a las 11 de la noche. Entonces una persona de buena fe, pobre, que vio la escena, salió corriendo a avisarle a la madre de los muchachos. ¿Y? Era una viejita. Era toda enclenque, toda arrugada, que me venía a hablar con un bastoncito. Imagínate a la pobre anciana yendo a las 11 de la noche, ahí entre las vías del ferrocarril, para impedir que los hijos se mataran. ¿Qué pasó? Cuando llegó la vieja, los dos muchachos le habían sacado los cuchillos y estaban ahí frente a frente mirándose con un odio como dos gatos de riña. Y de golpe la ven a la vieja. Entonces se quedan quietos y ¿qué te crees que hace la vieja? ¿Qué? La vieja se saca una alpargata y les empieza a dar alpargatazos como si tuvieran 6 años. Les salía sangre por la nariz, mormoso quedaron de tanto golpe. ¿Pero eso pasó de verdad? ¿Es un cuento que ustedes están diciendo? Eso es lo que importa, lo demás. Che, Susi, ¿te sentís bien? ¿Qué pasa? Voy a llamar al médico. Ay, a ver. Vení, te acompaño a la cama. Vení. Vení. Ay, no. 20 años jugando en equipo de Morondanga, boludo, 20 años. Ahora que hay un equipo como la gente, vamos primero, buena onda, se viene a pudrir todo con estos giles, loco. Yo nunca les di bola y no les voy a dar bola justo ahora. Que se agarren a trompada, que se maten entre todos, papá, ¿me entendés? Sí, el problema es ese. Todavía no se murió nadie y hay un clima de velorio bárbaro, esa sí, historia. Tenés razón. Bueno, chicas, me voy. Chao, hasta mañana. Chao, Luz. Luz, espérame que tomo el trencito con vos. Dale. No, loco, te falta un montón. Estoy apurado, en serio. ¿Pero qué dejaste? ¿La leche en el fuego? Sí, en la casa de tu hermana. Luz, bueno, te vas un poquito a la mierda. ¿Y solterita? ¿Todo bien? Todo bien, querido. ¿Te conté con la amiguita que estoy? No. ¿Eh? No. Una cachorra. 0KM, carne fresca, hermosa. No, morocha, rubia. Rubiecita, muy linda. ¿Eh? Hermosa. Mirá vos, y al principio la pendeja mucho no le gustaba, ¿viste? No quería entrar en el juego, no le cabía. Pero después fue entrando y ahora está todo bien. Tiene mucho cuida, mucho marca alrededor, ¿viste? Ah, eso mejor, pero bueno. Che, ¿y la conozco o no? No. No, la conocí por acá, por el barrio, pero no la conocí. Ah, no. Che, Galán, ¿y de dónde es la mina? ¿Qué? ¿A mí me dijiste Galán? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿La mina de dónde era acá del barrio? Ya te dije. ¿Que la conoces a todas las del barrio? Algunas, sí. ¿Algunas? A esta no creo, ¿viste? Pero porque le gustan los chabones con lomo, con carne para agarrar y con vos me parece que se caga la angustia. Claro, pero vos también incompleto, querido. Qué divino. Este tipo no me lo banco. No me lo banco más. ¡Lo voy a matar! No tenés que darle bolilla, eso es lo que pasa. No tenés que darle bola porque es un tarado. ¿Entendés? Y además es un mentiroso porque lo que quiere hacer es comerte la cabeza y vos estás entrando como un salame. No le das bolilla y listo. El jabón, ¿me dejaste el jabón? ¡El agua, por favor! Hace muy mal, Rodo, entrar el auto. Acordate lo que le pasó al de Ferré. Atilio, si tiene tanto miedo, mejor quédate en la pizzería. Bueno, yo te estoy avisando nada más. Estás avisando. Oh, qué cagazo. ¿Y? ¿Y qué? ¿Qué? Arrancá, vamos. Poné primera. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Acá con los muchachos te queremos decir que con vos estaba todo bien, ¿eh? Ah, bueno, bárbaro. Si está todo bien conmigo, ¿con quién está mal la cosa? Con Roja y con el Goma. Y con los que son amigos de ellos. Pero... ¿Les puedo avisar a los muchachos? Sí, les voy a avisar. Sí. Está bien. Pará. Te quería hacer un regalito. ¿Qué? Te quería dar un par de pases, te quería regalar. No.
Todo bien. ¿Cómo que no? ¿Somos amigos o no somos amigos, Luza? ¿Vos no sos amigo mío? ¿Entonces? No. No soy más del palo, ¿sabes lo que pasa? Es eso. Está todo bien. Escuchame, me da presión un regalito a mí. Luego, los regalos no se desprecian. Tomá. ¿Qué? ¿A dónde vas? No, no hagas macana, vení, quédate. No hagas macana. El agua es una parte esencial de la vida. Y ahora también es esencial para Raid Casa y Jardín. La fuerza de Raid combinada con agua crea una fórmula que es fuerte contra los mosquitos para proteger cada momento de tu vida. Tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Si hay algo bueno que aprendimos durante todo este tiempo, es que jugar nos conecta como ninguna otra cosa. ¿No sería lindo que esto que tan bien nos hace pueda llegar a todos lados? Compartamos más momentos como estos. Por fin llegó el otoño, Eva. Y así comenzó todo. Vendedores. ¿Qué fue lo que viniste a vender cuando me tocaste el timbre? Empresarios. ¿No sabes si la señora sale esta noche? Sí, señor. Va al Teatro Astros. Ajá. ¿No sabes si yo salgo con ella? Casadas. No tengo plata. Si te da lo mismo, otra cosa. Viudos. Ya van a volver a encontrarse en el cielo. Por eso lloro. Y mucho, mucho más. Matrimonios y algo más. Viernes a las 22. Solo por volver. The sun is up, we know it's alright. I do all I can do for it to be. You know, darling, we call it a day. To free all that we see side by side. S.C. Johnson, una compañía familiar. Todos los domingos en este edificio sucede un hecho único. Ellos ya saben que Casancrem va bien con todo. Acá está por comer un rico snack, ella recién despierta y va a disfrutar la liviandad de Casancrem. Por acá ya se palpita la merienda y a las 14:58 todos sienten su sabor único. Casancrem en tus comidas, se siente. De lunes a viernes. ¡Policía! Llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Muchacho. ¿Qué queremos acá? Ir al cumpleaños de mi hija. Yo quiero. Dame la campera, te va. Toma la campera. Sí, no, policía. Mira que tengo papá, mira. Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez. Leticia Bredice y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te quedaste con ganas de seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver.
Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid matamoscas y mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. ¿Qué se dice? Gracias. Chao. Lusa, ¿qué me estuviste siguiendo desde el club vos? Quería hablar con vos. No hice nada. Kamikaze, ¿qué te dio? ¿A mí? No te hagas el tonto, vi todo. ¿Pero qué viste? ¿De qué estás hablando, Rodo? Es el pelpa que te dio esa basura. Mirá que te convide un poco, ¿no? No seas tarado. ¿Sabés lo que te pasó con la droga? Sabés que tuviste problemas graves. Sabés que es jodido. ¿Qué te querés morir? ¿Qué no te cobró nada? ¿Te regaló? Si viste todo, ¿para qué me preguntas? Porque no quiero que dependas de esos delincuentes, ¿tienes? Porque sé que sos valioso, hermano. Porque necesito que te des cuenta de que no puedes tirar la toalla después de todo el esfuerzo que hiciste. Grave, hombre. Pero ¿sabes qué pasa? Esto no es un jardín de infantes. Yo no soy una maestra jardinera. A mí tampoco me causa mucha gracia. Pero desgraciadamente, mira, recién tuve que tiquitaca. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo tiquitaca? Usted me lo está diciendo. Es el presidente del club. Lo están chantajeando, por Dios. Usted lo tiene que sacar a patadas a esta gente. Ah, claro. Me disfrazo de Rambo y lo cago a tiro. ¿Por qué no me conseguí la peluca, vos? También se puede ir con un avión a la China para sacarse responsabilidad de Ferré. Déjese de joder, hombre. Usted sabe cómo se arregla esta cosa, así que no joda, ¿eh? No. Eso sí que no. ¿Estás loco, vos? Estoy loco. Bueno, pero entonces esto no tiene más gracia. ¿Por qué no cerramos el club? Pongamos el supermercado, dele. Si usted no puede hacer nada, yo no puedo hacer nada, la justicia es algo que tiene que poder, ¿no? Pero es que no se puede hacer nada, Rodo. No hay prueba. Es la palabra de ellos contra la nuestra. No hay prueba. Lo de Luz es una prueba. Como le dejaron el auto a usted en la puerta del club también es otra prueba. La piedra en la ventana de la casa de mi abuela, ¿qué? ¿No es una prueba? ¿Qué quiere, que le traiga una cabeza? Pero ¿quién dice que fueron ellos? A ver. Pero estos tipos deben tener antecedentes, ¿o no? Y sí. Kamikaze tiene un legajo más grande que la guía telefónica. Pero escúchame una cosa, a ver si yo me hago entender. Si los presidentes de los clubes importantes no pudieron hacer nada, ¿qué voy a hacer yo, un humilde presidente de un club de primera C? Ferré, está bien, pero no podemos quedar con esa, ¿eh? No perdamos un segundo más y haga lo que tiene que hacer, por Dios. Falta que me dé la mano cada vez que nos vemos. ¿Por qué decís eso? No, porque me das esos besos tan besos de nadie, tan nada. Pero bueno, no me gusta. ¿Y qué pretendés? Nada, no pretendo nada. Algo un poquito más mojado, un poquito más húmedo. Si querés te escupo la cara. No, caramba, ¿cómo me vas a escupir la cara? No quiero que me escupas. Te digo que bueno. Bueno, nada. Aparte de hermosa, sos muy cómico. Bueno, momentito, que vos no sos mi novio, ¿eh? No soy tu novio, pero bueno, hoy no viniste hasta acá de casualidad como fuiste otro día al bar, ¿eh?
Hoy viniste porque venía el pibe, ¿o no? ¿O no? Pa. Sí, no sé. Bueno, entonces no seas tonto. Un besito así. No. Un besito. Pueden ser dos. Pueden ser dos besitos. Quien dice dos, dice tres. ¿Pueden ser tres? Mejor cara. ¿Te parece, Isidro? Sentate que te sirvo un café con aspirina. Me voy. ¿A dónde? Delia. Isidro, yo soy alcohólica. ¿Sabes? Y eso no tiene cura. Yo estuve mal porque te lo tendría que haber dicho antes, pero no pude. Delia, anoche fue una mala noche para todos. Pero a pesar de todo, yo sentí que estábamos juntos. Y que no me importaba ni mi resentimiento con la vida porque estaba con vos. Déjame prepararte un café. Déjame quererte, Delia. ¿Lo vamos a tomar afuera? Vamos. ¿Susana perdió el chico? No, pero el médico le recomendó que no se moviera de la cama. ¿Llamó a alguien? Sí, llamó. La periodista esa me tuvo media hora en el teléfono. ¿Qué rompequinoto, por Dios? No. Es una buena chica. Cuando dijiste que le pedí que me hiciera algunos trámites. No, está bien, perfecto. Vos seguís dándole bola que después no nos la sacamos más de encima. Rodo. ¿Qué pasó en el entrenamiento? Nada. Vamos, Rodo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Rojas? Sí, tengo una buena noticia para vos. Sí, me llamó el comisario y me dijo que lo siguió y que, bueno, ya encerró a Canoa y otro más. No, el comisario me dijo que como ellos saben que está en la mira, ¿viste? Se van a cuidar mucho antes de hacer nada. Ah, ¿sabes qué? También para el próximo partido manda efectivos. Va a salir todo bien, Roja. Va a salir todo bien. Decime una cosa, pendejo de mierda. ¿Vos sos tan muchón como tu hermano? No sé de qué me hablas. ¿Qué hablo raro que no me entendés? Johnson, una compañía familiar. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Los chicos son el futuro, pero el futuro no viene preparado. Lo preparamos todos los días. Por eso Tang creó una nueva receta. Baja en azúcar, fuente de vitamina C, con un delicioso sabor. Tang, preparemos el futuro todos los días. De lunes a viernes, ¡policía!, llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Muchachos. ¿Qué queremos acá? Ir al cumpleaños de mi hija, eso quiero. Dame la campera, ¡Policía! Él es un seductor. Mi nombre es Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suárez, Leticia Brediche y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te quedaste con ganas de seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Si en este típico comercial de Raid no hay mosquitos, es porque antes usaron Raid. En tu rutina de limpieza, usa Raid matamoscas y mosquitos, porque una casa sin insectos es una casa verdaderamente limpia. S.C. Johnson, una compañía familiar. Si hay algo bueno que aprendimos durante todo este tiempo, es que jugar nos conecta como ninguna otra cosa. ¿No sería lindo que esto que tan bien nos hace pueda llegar a todos lados? Compartamos más momentos como estos. Un, dos, tres, cuatro. Tarde de películas, para que nunca le falte música y diversión a tu semana. Lunes a viernes a las 13, solo por volver. Presentamos Pato Purific Discos Adhesivos, el mayor invento de la historia. De hecho, es bastante chico. Las canastas se llenan de gérmenes. Deshazte de ellas, porque esto va a cambiar tu vida. Bueno, son fáciles de usar, pero... tan fáciles que ya nada volverá a ser igual. Mira, simplemente lo aplicas. Wow, tu vida es increíble. Es wow. Limpia y refresca con cada descarga. Wow, no volverás a mover un dedo. No exageres, es simple. Usa Pato Purific. S.C. Johnson, una compañía familiar. Y decirle que llamar a la cana fue un error muy grande. Y después lo voy a agarrar y lo voy a hacer mierda al hijo de puta ese. No te olvides de decirle, ¿escuchaste? ¡Vamos! ¡Isidro! ¡Isidro! ¡Hijo de puta! ¡Miren esto! Bueno, Rodo. Sí, sí, yo le aviso. No. Bueno, después te llamo. Hasta luego. ¿Qué pasa, ma? Tu padre quiere que no salgamos a la calle hasta nuevo aviso. ¿Qué? ¿No voy a poder ir al colegio? Bueno, el lunes vemos, Georgie, pero se está tramitando custodia, algo así. Ay, ma, yo quería ir a la cancha mañana. ¿A la cancha?
¿Pero qué estás diciendo, Georgina? ¿Por qué no tomas un poco de conciencia de lo que está pasando? Justo mañana querés ir a la cancha. ¿Qué tenés en la cabeza, nena? ¿Estás seguro que podés jugar así, vos? Sí, sí, no hay drama. Igual si me sangra la nariz, le dije a Robo que me saque. Está todo bien. Che, Migue, ¿y tenés ganas de jugar? Sí, sí, tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas porque tengo una bronca y tengo ganas de sacármela la bronca. Nene, en la cancha meté la cabeza en el freezer, ¿eh? Porque mirá que nosotros si no estamos cagados, ¿eh? Che, Miguel. ¿Qué pasa? Si cuando salís se pudre, te hago el aguante. ¿Eh? ¿Qué? Que si se pudre otra vez con estos tipos, te hago el aguante. Contá conmigo. ¿A quién te comiste vos, Cilandro? ¿Quién te crees que sos, Superman? No, nene, no me comí a nadie. Te lo digo por tu bien. No ve cómo está para que no te dejen peor. Eso, tarado. ¿Qué te pasa? ¿Eso, cancherito? Ah, ¿eso, cancherito? No. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Salí, Lucha, salí. Esto es una cargada. No mandaron 5 agentes nada más. Pero es que no tengo alternativa, Rojas. Si vuelvo a llamar al comisario, me clausuran la cancha por falta de seguridad. ¿Sabes dónde vamos a jugar? En la conferencia del loro de locales. ¿Y cómo? ¿Alguna noticia? No, se debe haber quedado en la casa. Ahí nos tendríamos que haber quedado todos, me parece. Saliendo a la cancha. Sí, pero Armadito de Roja no va a jugar. Lo dejaron todo mormoso ayer. ¿Mormoso? Sí, todo tonto. Todo bobo, todo roto. Todo eso lo hicieron. Cállate, pecado. Aunque lo dejen de hospital, el pendejo va a salir porque tiene huevo. Es como el hermano. Tiene huevo. Vayan. ¿A dónde? Me quiero encontrar con el Cami a solas. Sin bandas ni armas, a puño limpio. ¿A dónde le decimos? Él sabe el lugar. Petiza, ¿qué dice? ¿Qué hace despierta? Quería saber dónde estabas, qué hacías. No, vayan. ¿A dónde? ¡Te voy a romper la cara! ¡Te la voy a romper, eh! ¿Dónde? ¿A dónde los mandaste? Oh, ma. ¿Dónde vas? ¡No pegarle ahí! ¡Así, bien! ¡Jugando, bien! ¿Cuánto falta, Cabido? Faltan 15 minutos, maestro. No está mal, ¿eh? Con este clima 1-0 no está nada mal, ¿eh? ¡Qué huevo, mi equipo! ¡Qué huevo! ¡Anda bien, maestro! ¡Anda bien!
No me queda otro remedio. ¿Pero entonces vas a ir? Sí, voy a ir. ¿Cómo? ¡Pero dijiste que me querías! No me puedo borrar. Por Dios, Petisa. Es mi destino. Si no, todo lo que juré cuando nací. Es mentira. Es mentira que soy capaz de dar todo por los colores del verde. Es mentira que soy capaz de dar la vida por excursionista. Es mentira todo eso. Mamá. Vas a ser padre. No es importante para vos. ¡Ay, es importante! Ya sé que es importante. Pero también es importante que mi pendejo no crea que su padre es un cobarde. Eso también es importante. Yo no quiero que mi hijo tenga un padre muerto, ¿entendés? Voy a volver. No me van a... Llegó el otoño, Eva. Y así comenzó todo. Vendedores. ¿Qué fue lo que viniste a vender cuando me tocaste el timbre? Empresarios. ¿Tú sabes si la señora sale esta noche? Sí, señor. Va al Teatro Astros. Ajá. ¿No sabes si yo salgo con ella? Casadas. No tengo plata. Si te da lo mismo, otra cosa. Viudos. Ya van a volver a encontrarse en el cielo. Por eso lloro. Y mucho, mucho más. Matrimonios y algo más. Viernes a las 22. Solo por volver. Family te protege. Para que tus noches en familia sean más divertidas. Protección diaria para tu familia, para que puedas enfocarte en lo que más importa. OFF. Disfruta cada momento. S.C. Johnson. Una compañía familiar. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín. Concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. S.C. Johnson. Una compañía familiar. De lunes a viernes. ¡Policía! Llega una serie a pura adrenalina que no te podés perder. Él es el mejor policía. Muchachos. ¿Qué queremos acá? Ir al cumpleaños de mi hija. Eso quiero. Dame la cooperativa. Toma la campeona. ¡Policía! ¡Camina! Él es un seductor. Mi nombre es Federico. Mucho gusto. Mi nombre es Ana. Él quiere ser un buen padre. ¿Cómo se hace para recuperar una hija? ¿Cómo se hace para decirle que la quiero? Él es... Dígale que estuvo el 22. El 22. Adrián Suar, Leticia Bredice y Nancy Duplá en un policial dramático atrapante. ¿No te creas que tengo ganas de seguir bailando un poquito conmigo? Pero vos estás totalmente loco. ¿Te acordás que me preguntaste el otro día por qué me decían el 22? 22, el loco. De lunes a viernes a las 20. Solo por volver. Si hay algo bueno que aprendimos durante todo este tiempo, es que jugar nos conecta como ninguna otra cosa. ¿No sería lindo que esto que tan bien nos hace pueda llegar a todos lados?
Compartamos más momentos como estos. ¡Ídolo, campeón, campeón! Gracias, Ferré. ¿Ya se va? Sí, mira, voy a charlar con Nelson un ratito. Nos vamos a poner a conversar después de lo que pasó. Bueno, mejor así. Ahora no se vaya solo, ¿eh? Mejor que lo acompañe alguien hasta un taxi. No, pero tranquilo, sí. Escúchame, con este triunfo calmamos a todos. No se van a meter más ni con vos, ni con tu familia, ni conmigo. Además, la semana que viene me encuentro con Kamikaze y vamos a conversar. ¿Qué tiene que hablar con ese tipo? ¿De qué está hablando? ¿Qué va a conversar? Pero tranquilo, si yo de política sé bastante, Roja, Pendraña. ¿Qué tiene que ver? Está bien, Ferré, está bien. Cada uno elige en la vida con quién se junta, ¿vio? Usted se sienta a conversar con Kamikaze y que el equipo se lo dirija a Magoya, ¿sí? No, pero Roja... No quiero discutir. No todo se conversa, Ferré. Te lo digo por última vez, Georgina, cortala con este pibe cilantro. Nene, habla más bajo. ¿No te das cuenta que mi vieja está en el otro cuarto? Mejor, nena, que escuche, que se entere con qué clase de gente te andás besando por ahí. ¿Qué? ¿Me seguiste? No te seguí. ¿Qué si te voy a seguir? Sí, te seguí. ¿Qué tiene? ¿Vos querés darme quilombo con tu hijo de nuevo, Georgina? ¿Qué te pasa, Miguel? Me pasa que no quiero que todo el mundo diga que mi sobrino es una putita. ¿Qué pasa, chicos? Nada, ma. Miguelito me estaba contando lo del partido. Mira cómo te quedó la cara, Miguel. ¿Te duele? Sí, me duele. Pero son cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Che, ¿te preparo un café con leche? ¿Quieren tostadas? No, por mí no. Yo me voy a casa ya. Bueno, cualquier cosa estoy en el cuarto, ¿eh? ¿Sabes lo que te pasa a vos? Estás celoso. ¿Celoso? ¿Celoso yo de quién, nena? No digas pavadas, ¿querés? Tranquila, Soso. ¿A dónde se van a encontrar? En los galpones de la estación. Lo van a matar, Rodo. Vos quédate acá. Pensá en tu hijo. ¿Dónde vas, Rodo? No me puedo quedar de brazos cruzados. Algo tengo que hacer. ¿Apareciste, cagón? ¿Qué te trajo tu gente, los empujones? ¿Por qué no cerrás el orto una vez? Vení que ya tengo las pelotas por el piso, vení.